Calle Cepeda, ¿dónde andas, Calle? Te andan buscando en la camioneta. La Univer, ¿de qué lado, por favor? Hace cumplir 4 años con el incremento y que hoy estamos diciendo ya basta, basta a todos los muertos por el transporte público. Quiero anunciar que la próxima semana estaremos construyendo un obelisco para conmemorar a todos los muertos por el transporte público, a todos los caídos, a todas las víctimas del transporte público. Suman más de 200 víctimas por incidentes viales del transporte público en el estado. Más o menos de escuela entre escuela para que nos vayamos coordinando. Mientras más rápido lo hagamos, es más fácil que salgamos ahorita, porque ya viene el sol y de por sí estamos algunos prietos, imagínense. Acomódense, Univer, luego Univa. Vénganse para adelante los del cajón. Que vienen mandando mensajes a la RL para que les manden saludos, y mientras van distraídos al volante, luego a la hora de bajarnos nos bajan a media calle, no nomás a nosotros los invidentes, sino a todas las personas. Ustedes me han de decir si estoy mintiendo, y entonces pues también que se regule eso de que les quiten los celulares, y si en algún caso que pase algo, pues que les hablen por radio, que los familiares llamen a las oficinas y les dejen el mensaje urgente a los ruteros por radio, y luego también traen la música a todo volumen, que no escuchan el timbre. Y aparte, los domingos casi no hay rutas. Y pues eso es todo, amigos. Muchas gracias. A ver, ¿quién lleva la batuta? ¿Los estudiantes o los transportistas dueños de las rutas? Adelante el estudiante. Atrás, el transportista incapaz. Muchachos, vamos a estar repitiendo. Hermano, la luz es de este lado. Transportista, farsante, tu hijo es estudiante. Adelante, yo soy estudiante. Transportista, amigo, no seas abusivo. Una porra al helicóptero. Solicitando que se cumplan cada uno de los compromisos asumidos por los transportistas.
todos que las becas que pactaron, las 500 becas, que mayor boletaje, la calidad y eficiencia del transporte se cumplan. Lo exigimos porque los estudiantes somos gente de palabra y cumplimos. Transportistas cumplan y le entrego al señor secretario de gobierno. A un universitario le entrego hoy nuestro manifiesto. Vamos a seguir. Hoy los de Manzanillo les digo, solamente pudieron venir 80 muchachos, porque no hubo un solo camión que nos facilitaran para el transporte. ¡Vamos a Manzanillo la próxima semana! Y doy fe de que los compromisos deben ser cumplidos. Secretario. Provocadores y responsabilizo el día de hoy en este momento a los transportistas. Hay provocadores que han estado aventando en el todo el trayecto de la marcha piedras blancas que han socavado, pues, que han intentado socavar el inicio de esta marcha. Yo condeno de manera enérgica todas las acciones, pero lo importante es que podamos llamar a la tolerancia, al respeto por parte de los transportistas, y ningún estudiante, absolutamente ningún estudiante, como por todos ellos, que son dirigentes estudiantiles de sus escuelas, ningún estudiante ha realizado actos de provocación, ni de prensa, ni de agresión.